Un saludo para todos. En el video del día de hoy les voy a recomendar una página que he estado utilizando desde finales del año pasado, en la cual he hecho algunas encuestas y ya he recibido pagos por PayPal, los cuales les quiero mostrar aquí en mi cuenta. Como pueden ver por aquí, este es mi PayPal. Y miren por aquí que el 5 de octubre del año pasado recibí $15. El 28 de diciembre recibí $10. Y este año he recibido 3 pagos de $5. El último fue el 28 de mayo. Y estos son los pagos que realiza la página. Como pueden ver, no es ningún montaje. Voy a mostrarles todo el proceso de registro, cómo iniciar sesión, cómo les van a llegar las encuestas y cómo van a hacer el reclamo de sus pagos. Listo, los pagos les van a llegar por PayPal. Bien, entonces van a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción del video. Como ustedes no tienen cuenta, le van a dar aquí en Únete Ahora o en este botón de acá y los va a llevar a esta página. Aquí ya yo he llenado los datos. He tenido un problema con la contraseña, por lo que ustedes deberían adicionarle, por decir algo, este signo de admiración, de tal forma que la contraseña quede de la siguiente manera. Y le adicionan un punto de admiración. Listo. Y con eso les debería funcionar. Me voy a registrar aquí entonces y le voy a dar siguiente. Por aquí nos va a pedir el sexo y datos personales. Yo lo que he hecho es diligenciar datos, algunos reales y otros no tanto, de tal forma que yo no dé como mucha información personal mía a esta página. Listo, voy a hacer una fecha de nacimiento ficticia. Y lo que yo les recomiendo es que las páginas de encuestas les interesa mucho el público mayor a 27 años, entre 27 y 34. Yo generalmente uso 1985, no es mi edad real, pero me permite aplicar o clasificar a muchas encuestas. Voy a seleccionar el departamento donde vivo. Para aquellos que viven en Colombia, no tienen ningún tipo de problema, o los que viven en Latinoamérica, yo he hecho todas mis encuestas desde mi lugar de residencia, especificando que soy de Colombia y que vivo en Medellín. No hay ningún tipo de problema para eso. Vamos a seleccionar por aquí el departamento y un código postal. En este caso, este código postal es de la ciudad de Medellín, por lo que ustedes, si seleccionan otro departamento o ciudad, para quienes estén en otro país diferente a Colombia, consultan el código postal del lugar que ustedes están seleccionando y lo van a diligenciar aquí. ¿Listo? Le voy a dar aquí en siguiente. Me va a aparecer aquí esto, vamos a marcarlo. Y vamos a decirle, empieza a conseguir Life Points. Bien, aquí nos han dado 10 Life Points al momento de habernos registrado. Vamos a ir entonces al buzón que hemos registrado en nuestra página. Miren que por aquí me ha llegado, voy a abrirlo. Y lo que voy a hacer es darle clic en este botón. Listo, aquí hemos confirmado. Miren, nos va a dar 10 Life Points al momento de confirmar el registro. Y ya estamos dentro de nuestra página. Bien, una vez le han dado en el botón de vamos, la primera encuesta que nos va a empezar a salir corresponde a datos personales, como con cuántas personas vivimos y todo eso. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes, así no estén casados, no tengan hijos, siempre a estas páginas les gusta que usted tenga un perfil de una persona casada, que tenga al menos un hijo mayor de 3 años en su casa, y esto te permitirá tener mayor opciones en las encuestas. Entonces voy a decirle aquí que vivimos 3, porque voy a hacer de cuenta que tengo un niño y mi esposa. Vamos a decirle que tenemos 1. Vamos a decir que ganamos entre 2 y 3 millones. Vamos a decir estrato 3. Y vamos a darle aquí en más oportunidades. Miren, entonces en este momento
yo tengo dos encuestas. Esta encuesta corresponde a 500 life points, ya les voy a explicar qué es esto, y esta de 300. Una vez ustedes ya han creado su perfil y ya están en este paso, en este punto, les van a salir estas dos encuestas, o puede que no haya ninguna, o puede que tengan diferente valor, ¿ok? Por ejemplo, estas que tengo aquí corresponde una de 500 puntos y otra de 300 puntos. Ya les voy a explicar qué equivale cada uno de esos puntos. A ustedes les puede llegar también un correo como este, permítanme les muestro, en el cual les está avisando que tienen una encuesta disponible. Cuando les llegue este correo, simplemente le dan en este botón para iniciar sesión y los debe llevar a esta página donde ustedes serán capaces de realizar las encuestas. También ustedes pueden ingresar periódicamente a la página para ver si tienen encuestas disponibles y de esta forma no se pierdan ninguna encuesta. ¿Listo? Ok. En este momento les voy a explicar a qué corresponden estos puntos de aquí. ¿Listo? Y para ello nos vamos a ir a recompensas. Antes de continuar con el video, es muy importante que tengan una cuenta de PayPal creada para que les pueda llegar sus pagos. Voy a darle aquí en gastar ahora, solo para mostrarles las recompensas. Miren, por ejemplo, en mi caso, que estoy en Colombia, me aparecen estas tres opciones. Para el caso de personas que estén en otros países, puede variar las opciones que aparece, pero siempre les va a salir la de PayPal, que es la que yo siempre elijo. Voy a darle en PayPal y miren aquí cómo los puntos de la página cobran mucho sentido. Por ejemplo, para tú tener o recibir $5 a PayPal, vas a necesitar 1809 puntos. ¿Ok? Si ustedes recuerdan atrás, tenía dos encuestas, lo cual sumaban 800 puntos. Habría que ver si califico a ellas para que sean sumados a mi cuenta. Yo por aquí ya yo tengo creada la cuenta con la cual ya yo he recibido los pagos que les mostré al comienzo del video. Mírenla por aquí. Y lo que voy a hacer ahora es reclamar los $5. Si recuerdan bien, corresponden a 1809 puntos. Voy a ir entonces aquí a recompensas. Voy a darle aquí en gastar ahora. Voy a seleccionar PayPal y voy a seleccionar este paquete de $5. Voy a decirle aquí en gasta ahora tus life points. Y miren que se crea como una especie de carrito de compras. Aquí ya me aparece una cantidad de $5 por 1800 puntos. Le voy a decir entonces, si ustedes tienen más puntos, pueden seguir comprando aquí. En mi caso no tengo más, le voy a dar en gastar life points. Les va a pedir entonces crear una nueva dirección. Por seguridad, yo voy a ocultar algunos campos de aquí, pero ustedes no se preocupen, pueden diligenciar información real. No hay ninguna desconfianza aquí, no hay nada que temer. Esto es para verificar con tu cuenta de PayPal. Traten de ser muy verídicos al diligenciar esta información. Tengan muy en cuenta aquí que este email debe corresponder al correo con el que ustedes tienen la cuenta de PayPal registrada. No se les puede olvidar. Y aquí les voy a dar en utilizar esta dirección. Por aquí me queda la información. Ok, voy a ocultar aquí la información por seguridad y le voy a dar en finalizar el pedido. Bien, por aquí se ha generado un número de pedido. ¿Listo? Y si yo me voy para mi correo, me va a llegar la confirmación del pedido donde se gastan 1809 puntos. Este es el número del pedido y me dice básicamente que se ha generado una orden de pago que me va a llegar a PayPal entre 5 y 10 días hábiles. Por aquí les voy a mostrar para que vean que nada de esto es montaje. Les voy a mostrar que hoy estamos por aquí a martes 11 de junio. ¿Listo? Voy a pausar el video aquí y una vez se haga efectivo el pago,
Les voy a mostrar en PayPal cómo me llegaron los $5 en el día específico. ¿Listo? De esta manera ustedes se pueden dar cuenta que funciona, que es verídico. Como todos los videos que trato de hacer, la idea es que a ustedes también les funcione y puedan ganarse algunos pesos que les puede ser de muchísima ayuda. Voy a pausar el video aquí y entonces lo retomo al momento en el que se haga el pago. Bien, estamos a 27 de junio, pueden verlo por aquí para que vean que no es ninguna imagen y que todo funciona perfectamente. En este momento son las 4:54 y miren la evidencia del pago de encuestas. Primero, mi saldo PayPal es de $5, ¿ok? Miren por aquí el movimiento que llega por el pago de encuestas, que es de $5. Por aquí, ustedes pueden verificar que el día 12 de junio yo hice el pedido por 1800 puntos, que equivalen a $5, y se ha hecho efectivo el 27 de junio, es decir, unos 15 días después. El pedido puede tomar hasta 10 días hábiles, y por aquí me ha llegado el comprobante de pago, mírenlo por aquí, que es de PayPal, para la orden de ese pedido por $5. Voy a bajar por aquí en mi correo para que vean en qué momento se hizo el pedido. Miren por aquí, se hizo el 11 de junio, bien, por estos puntos. Y miren que aquí dice que puede tomar entre 5 y 10 días hábiles. Pues bien, hoy a las 9:59 de la mañana, como pueden ver por aquí, me ha llegado el pago correspondiente a $5 por las encuestas. Esta es la evidencia del pago que yo les quería mostrar. Pasaron muchos días, también es cierto, pero lo importante es que siempre se realice el pago, que siempre sean páginas cumplidas y que yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero les pueda gustar este video para aquellas personas que de alguna manera están buscando tener al menos un ingresito extra. Es cierto que no puede uno vivir solo haciendo encuestas, o que uno no va a vivir solo mediante esta página, pero es un ingresito que yo sé que a muchos les puede servir y les va a gustar. Como recomendaciones, crear un perfil, al menos pónganse una edad que tenga 30 años, así no tenga usted esa edad. Si usted no tiene hijos, ponga en la página que tiene al menos un hijo, al menos de 3 años en adelante, ¿vale? Pongan que tienen carro propio, pongan que ganan bien. Son como las recomendaciones que yo me he dado cuenta. Pongan que están casados, ¿listo? Porque este perfil es los que más buscan las encuestas. Bien, esto es todo por hoy. Espero les pueda gustar este video. Si les gusta todo el contenido que subo al canal, por favor suscríbanse o dejen un like, que para mí sería de gran ayuda. Y que puedan compartir este video con sus familiares, amigos y conocidos. Les mando un saludo a todos.